Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida aquí a mi humilde canal Mundo Suculento. El día de hoy quiero hacerles un video de cómo hacer que nuestras suculentas crezcan, nos den retoños y se mantengan vivas. Bueno, cabe recalcar que dependiendo tu clima, dependiendo los cuidados que tú le des a tu suculenta, pues, y siguiendo estos consejos que te voy a dar, pues créeme que vas a llegar a tener una suculenta muy hermosa y muy reproductiva, que te va a dar bastantes retoñitos como esta. Miren esta belleza de aquí y esta hermosa y esta otra, miren. Bueno, aclarando una cosa también, que hay suculentas que no crecen muy grandes, como esta hermosa de aquí. Esta no crece tan grande, pero sí se llena de hijos y sí crece, no te voy a decir que crece rápido, crece lento pero seguro, eso es lo que yo pienso. Y esta de aquí me la regaló mi hermana Odalis. Y hace poco la trasplanté, no hice el video. Debe tener por lo menos un mes en esa maceta. Y estaba más pequeña y me creció como loca. Entonces se me ocurrió hacerles este video. Espero que los consejos que yo te vaya a dar sean de tu agrado y los pongas en práctica. Yo no soy experta en este tema. No tengo como decir un título de que yo estudié de plantas o algo así. Todo lo que yo hago aquí en este canal y digo es porque yo he cometido errores y observando también a mis suculentas, que les gusta, que no les gusta. Y sin embargo, mi jardín, como muchas saben, no es un jardín perfecto. Tengo suculentas enfermas, tengo suculentas bonitas, tengo suculentas que se están recuperando, tengo suculentas que están como que si nada les ha pasado. Y tengo suculentas que son orgullosas. Así que en este jardín hay de todo un poco. Y me gusta que pase porque así yo les puedo hablar. ¿Por qué me pasó eso? No lo hagas. Hace esto, no hagas aquello. Y así ustedes pueden tener como decir una forma más, como les diría, más certera de que así no son las cosas y que así son las cosas. Porque ya me han pasado a mí. Yo hablo base a mi experiencia. Así que sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy, que espero que sea del agrado de ustedes. Ya saben, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que me regales esos likes, que actives la campanita que está cerca del botón de suscribirse aquí en la parte de abajo. Y pues sin más que decir, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar nuestra suculenta, qué es lo que tiene, si está bien, qué le falta, qué no le falta. Y lo que yo he observado en esta, bueno, yo ya tengo videos de esta hermosura donde la he decapitado, donde me ha dado retoños y sus retoños de ella están por todo mi jardín. Ella es bien prolífica, la verdad que ahorita no me acuerdo su nombre, ahí me van a disculpar. Cuando me florece, lo que pasa es esto, miren, me da nuevos hijitos de su vara floral, de sus hojas de su vara floral. Y también he echado de ver que a ella no muy fácil la ataca la cochinilla. La verdad no te sabría decir por qué, porque todos los cuidados que tiene esta le doy a las demás, ¿no? Hay una que, mira, la hoja se le cayó, así como se cae, así se reproduce. Hay unas que sí son un poquito más delicadas que otras a la hora de cuidar, porque agarran más cochinilla. Esa es la única plaga que tengo aquí en mi jardín y no me estresa, la verdad, porque ando con mi botecito de alcohol por la tarde, les ando poniendo y no se me ha quemado ninguna. Y ya después lo que yo hago es nomás lavarlas con la manguera. Y esa es la única solución que he podido tener ahorita, que
tengo bastante cochinilla aquí en mi jardín. Miren, esta es la planta madre de todos estos y de otros. Y pues yo la estoy sacando porque quiero ponerla en una maceta donde crezcan bien y no me crezcan como apiñados ahí y se vayan desformando, porque eso puede pasar mucho. A veces queremos que nuestras suculentas crezcan, pero no les estamos dando el espacio adecuado, y también tenemos que estarle cambiando el sustrato si ya tiene una buena temporada con ese sustrato ahí. En este video creo que yo no le cambié el sustrato, nomás le agregué sustrato por encimita y la dejé en esta misma maceta. Entonces no sé si las voy a poner todas juntas. Voy a buscar la maceta y dependiendo del tamaño de la maceta que encuentre, pues ahí voy a ver si las pongo juntas o las separo. Voy a lavar esta también porque creo que la voy a usar. Bueno, tengo otra maceta que es esta, pero siento que esta las quiero usar como para esta. Y siento también que desperdiciaría esa maceta, ya que esa maceta digamos que es perfecta para ese tipo de suculentas, y más bien voy a estar poniendo esas aquí. Traje dos. Ya una ya tiene sustrato, nomás le voy a echar otro poquito, le voy a echar carbón, unas cuantas piezas. Y después de hacer este proceso, vamos a limpiarla, a sacarle todas esas hojitas secas. Voy a traer mi pinza porque mis deditos son gorditos y puedo lastimar aún más sus retoños. Así que ahorita regreso. Aquí la tengo. Es que me puse acá a trasplantar porque mi mesita donde he trasplantado está llena de algunas plantas y pues hoy las voy a organizar. También quería cambiar de fondo, que tuvieran una mejor vista. Espero y haberlo podido lograr. Bueno, hablando del tema de cómo hacer que nuestras suculentas sean así, que crezcan bastante y nos den retoños, eso ya va a depender, déjame decirte que va a depender de ti, porque ellas, digamos que en su genética, por así decirlo, ellas tienen que reproducirse. Su naturaleza de ella es que se reproduzcan. En su hábitat, ellas tienen lo que ellas necesitan. Porque acuérdense que ellas son de lugares rocosos, de donde, digamos que crecen según donde se va esparciendo la semilla, donde cae una hojita o cositas así. Entonces, al caer encima de una roca, la roca le va a proveer sales que ella necesita. Como pudimos darnos cuenta en los videos que hice de mi sustrato mineral, que les hablé de los beneficios que tienen las piedras porosas y la piedra de río. Entonces, digamos que ella se va a alimentar de esa piedra y aparte cuando llueva va a tener suficiente nitrógeno para crecer. Y solo les quería explicar ese tema un poquito para que ustedes sepan que ellas en la naturaleza tienen lo que ellas necesitan. Entonces, ya muchas suculentas que tenemos nosotras aquí, pues ya son suculentas que las han crecido en viveros, que desde un comienzo les están echando fertilizante, les están dando extras. Entonces, cuando tú traes esa suculenta del vivero a tu casa, tienes que mantenerla con eso, estarla abonando cada cierto tiempo, no es que todos los meses tampoco, porque cuando tú te pasas de fertilizante, déjame decirte que es donde llegan las plagas, es donde son más como antojables para ellas y también crecen rápido, pero no crecen saludable porque están creciendo por el por el fertilizante, no porque ellas tengan que crecer. Entonces lo que tú tienes que hacer es complementar todo lo que yo he dicho,
de cuando traes tu suculenta de Home Depot, de otras nurseries o de otra amiga que te regaló, es darles tu cuidado principal, tu cuidado, y mirar dónde estaba la suculenta o la planta que llevas a tu casa, mirar dónde estaba, porque así tú vas a proveer, vas a poder darle ese mismo lugar, ese rinconcito en tu jardín. Y también cuando tú mires que tu suculenta está un poco deteriorada, no esperes a que siga creciendo en esa maceta, porque a mí me ha pasado. Hay personas que les gusta mantener su suculenta así apretadas en una maceta. A mí no me gusta. Me gusta trasplantarlas cuando yo miro que ya están sobrepasando la maceta, como estaba esta hermosa con sus retoñitos. Porque al trasplantarla yo, pues me asesoro de que voy a chequear su raíz, que la voy a limpiar, como lo hice ahorita. No estaba tan sucia, vieron que no tenía muchas hojas secas, y miro que no tenga nematodos y que su raíz esté buena. Como pudieron ver, yo no le lavé la raíz, su raíz salió solita, yo no le quité nada. Voy a estar agregándole esta aquí y la puse así como a la orillita, porque por acá le vienen retoñitos. Entonces quiero este espacio para cuando ya estén un poquito grandes ponérselos aquí. Y así es como yo también lleno mis macetas de suculentas y se miran rellenitas, porque yo hago eso de quitarle los retoños y ponérselos a las orillas. Así la voy a dejar, no le voy a agregar más los otros, porque quiero, miren, se le sigue cayendo hojitas. Cuando estos crezcan, como dije, se los quiero poner aquí. Y digamos que esta es una manera de que yo hago que mi suculenta me dé retoños. O sea, trasplantarla, quitarle unos retoñitos. Porque si la dejas con tantos retoños a ellas, créeme que hay suculentas que sí se pueden mantener con muchos retoños a la vez, no hay problema. Pero hay suculentas que no, que se desgastan bastante, entonces se van deteriorando. Si tú miras que tu suculenta se va deteriorando, pues quítaselos, trasplántala, lávale la raíz y obsérvala bien, trasplántala, obsérvala bien de que todo está bien, ¿verdad? Bueno, no les digo el nombre porque la verdad no me acuerdo cuál era su nombre, pero esta ya tiene bastante tiempo conmigo y es una suculenta de fácil cuidado. Si encuentro el nombre, voy a tratar de buscarlo y se los voy a estar dejando desde el principio para que sepan qué suculenta es, porque esta crece bastante en colonia. Ay, pensé que solo tenía estos dos pedacitos y acá me estaban sobrando otros más. A mí me ha pasado que yo he dejado mi suculenta en esa maceta y aún así lloviendo. Yo mirando que la suculenta, pues se le están secando las hojas, la está atacando la cochinilla, le está dando hongo. Entonces yo digo, ah, se va a recuperar, porque así me ha pasado. Pero hay unas suculentas que no se recuperan, que en vez de recuperarse se van empeorando. Entonces lo que yo te sugiero es que la cambies de sustrato, le laves la raíz, le eches alcohol si tiene cochinilla, y después de hacerle todo eso, ponerla en una área donde no vaya a recibir bastante sol, que la vayas aclimatando nuevamente, porque le vas a jugar la raíz, le vas a echar alcohol y vas a hacer muchas cosas que la van a estresar. Hay suculentas que cuando las estresas pues le va bien, pero hay suculentas que no, que se estresan y se detienen, no crecen. Y también cuando trasplantas tu suculenta, bueno, la mayoría de las suculentas en mi experiencia crecen en todo el año, la mayoría. Porque a mí me crecen, pero no crecen tan rápido como crecieran en esta temporada de primavera. Entonces a mí me ha funcionado trasplantarla, y yo trasplanto cuando yo sé que la suculenta está bien, de veras que necesita que yo la trasplante. Miren, aquí solo me cayeron 5. Sí. Así lo voy a dejar porque ellas crecen rápido en colonia, como pudieron verlas cuando las tenía en la otra maceta. Me sobró una, pero esta la voy a estar poniendo en otra maceta más pequeña. Bueno, fui a hacer un mandado y ya regresé, así que voy a continuar.
digamos que esta la quiero poner aquí, pero vamos a ver qué tal le va o si le queda muy grande o muy pequeña. Entonces la voy a empezar a sacar. Y esta preciosura yo la tengo en el área de afuera y le da sol de la mañana y sol, digamos, que ya ahorita ya no le da. Ya ahorita no le da mucho, déjenme ver, son las 2 y 4 por ahí. Y ya ahorita no le da tanto el sol. Así que ella ha crecido bastante bien. Y como yo quiero que siga creciendo, ya le moví su sustrato, ahora voy a echar el sustrato acá. Le puse esto, pero para que filtre el agua bien nomás. Miren, me siento más segura poniéndola aquí, ya que pues en esta no le daba mucho espacio. Y a lo que voy es que si has visto unos cuantos videos de mis trasplantando, siempre trato de darle lo que ella necesita, el espacio y que crezca bien. No me gusta andarlas estresando, estarla cambiando a cada rato de sustrato, de maceta, andarle moviendo su raíz. Ya si es que ellas crecen rápido, ya es otro asunto. Pero por eso mismo me gusta darle su espacio. Y como sé que ella ha crecido bastante desde que la trasplanté, entonces por eso la voy a agregar a esta maceta. Y aunque es de plástico, pues vamos a ver qué tal le va a ella aquí. Entonces hay que estarlas trasplantando cuando mires que estén mal. O cuando tú sientas que algo está mal y que no tenga crecimiento. Entonces ahí es donde tenemos que trasplantar, porque ella estando bien, créeme que te va a regalar retoños, pero si ella no tiene fuerza ni para que ella crezca, entonces no va a tener para dar retoñitos. Entonces eso tienes que estarlo haciendo y estar chequeando si quieres obtener bastantes retoñitos de tu suculenta. También puedes fertilizarla con fertilizante casero, que te voy a dar aquí unos cuantos que puedas usar, ¿verdad? Puedes usar el agua de arroz. Cuando laves el arroz, puedes regar con esa agua de arroz. Puedes usar, cuando pongas a hervir papas, para hacer una ensalada de papas, no le eches sal. Ponlas a hervir y esa agua la pones a, por supuesto, la pones a que se aclimate. Y ya luego riegas tu suculenta que quieras que tome agua nutrida. También cuando pongas a hervir huevos, esa agua también ponla, riégalas con esa agua. También cuando compres guineos maduros para comer, esos ponlos en agua y déjalos ahí un buen rato a que el agua se ponga como cafecita. Y ya luego tú vas regando tus plantas. Yo lo hago mucho, bastante. Y créeme que ando por todo mi jardín con esos fertilizantes caseros. Y también cuando trasplanto, yo le pongo el sustrato humus de lombriz o caca de vaca. Y le pongo, a veces, no todo el tiempo, me van a ver que tengo osmocote. Y le pongo, o le pongo el que es especial para cactus, que lo venden en Home Depot. Pero no es todo el tiempo. Entonces cuando no echo ese fertilizante de lenta liberación, entonces yo ando regando. Para no ponerle mucho fertilizante así como químico, entonces yo lo que hago es usar esas aguas para poder regar, y me ha funcionado bastante bien. Y siempre lo he dicho en todos mis videos, no es algo nuevo que estoy haciendo. Desde muy antes de tener mi suculenta, yo ya hacía ese proceso con mis otras plantas de casa, o sea, plantas como las rosas del desierto, como mi bongambilia, como los geranios. Y créanme que yo he visto un gran, desde ese entonces he visto una gran diferencia. Bueno, así quedaría esta chula, miren. Y esta que les mostré al principio del video, pues yo tengo un video donde la trasplanté a ella y a otra, pero como que esta ha crecido más que la otra,
porque esta la tengo afuera. Entonces cuando llueve, ella se riega con agua de lluvia y está recibiendo el sol 100% desde la mañana hasta la tarde. Y para que me diera retoñitos, también en ese entonces yo le quité algunas hojitas para que pudieran, de donde quité las hojitas, pudieran salir ellos. Por acá me vienen más, ya aquí ya yo no hice ningún proceso en este lado de aquí, ellos solo vienen. Y esta es una Echeveria Elegant Raspberry, que es diferente a la otra Echeveria, porque esta sí se pone color rosadito. Y miren este de aquí, no se lo voy a quitar porque yo quiero una colonia de ellas. Entonces tampoco lo voy a trasplantar ahorita porque tendría que ponerla en una de estas. Y no la quiero hacer ahorita, lo voy a hacer después. Porque quiero otra más grande que esa, porque yo sé que la va a llenar rápido. Entonces estoy esperando a una que tengo por ahí que es de plástico y quiero llenarla de pura elegancia. Pero se las quería mostrar para que ustedes vieran que ese proceso de que les estaba hablando de esta vale mucho la pena. Y también si quieres ver tu maceta llena de tus suculentas, pues lo único que tienes que hacer, no le quites los retoños si no es necesario, como yo voy a hacer en este caso. No se los voy a quitar, se los voy a dejar, pero si miro que ya tiene raíz, entonces yo lo que hago en mi caso, si se los quito, es como contradictorio por lo que acabo de decir, ¿verdad? Si se los quito y se los vuelvo a poner alrededor de las macetas para que se mire como que vienen de donde ella, algo diferente, ¿me entienden? Yo se los quito cuando ya miro que están de un tamaño que yo siento que al quitárselos ellos se van a tener que valer por ellos mismos y me van a dar más retoños. Ahí es donde yo los quito. Como decir, esta que está acá, esta es una Echeveria Sunjong. Y esta hermosura, cuando yo la compré me dio muchos problemas, me agarró hongo, ahorita tiene cochinilla porque la tenía en el área de allá, y ahorita que fui a agarrarla, pues yo miré que las otras también tienen cochinilla, y hace una semana anduve allí. Entonces esto es lo que yo hago, mira, yo no me estreso de porque mire la cochinilla, me estreso cuando no tengo alcohol. Entonces aquí ya ella se hizo casi una colonia. Yo puedo cortarlas y ponerlas las tres diferentes, ponerlas las tres en la misma maceta, o revisar su raíz cómo está. Si yo quisiera hacer eso, lo hago. Ahorita lo que voy a hacer es quitarle las hojas por mientras voy pensando qué hago con ella. Y esta hermosa es de bastante sol. Si no la pones a sol, se te agarra un hongo bien feo. A mí ya se me está recuperando. Para invierno me la atacó el hongo horrible. Y pues ya está recuperando ella. Como miro, acá también tiene raíz aérea. Esta es por aquí. Entonces a lo mejor si le quite algunos retoñitos y los ponga alrededor de la maceta para que se mire como que, para que se mire más relleno la maceta. Entonces vamos a ver cómo está su raíz. Está bastante bien, miren. Entonces voy a buscar otra macetita para poderla poner. Déjenme ver, esta está demasiado grande, ya exageraría yo ahí al ponerla en esa maceta. Bueno, encontré esta otra de plástico, que aquí ya tengo un sustrato que era, tenía otra y la quité de aquí, y pues vamos a usarla para ponerla a su yo. Y lo que no sé si las confundí cuando les dije que quitaran y no quitaran los retoños, pero o sea, los puedes dejar, pero si tú miras que te van a crecer y quieres que se mire como una colonia, entonces lo que puedes hacer es quitárselos y volverlos a trasplantar en la misma maceta para que así se mire rellena la maceta, ya que con el tiempo ellos pues también vayan reproduciéndose. No le voy a jugar la raíz ni nada porque yo sé que esta raíz está buena y sé que le va a ir bien aquí también. Nomás le voy a mover un poquito en la parte de acá, que es donde está como un poquito duro, y así. Y sí le voy a enterrar hasta acá,
para que esté más estable. Entonces, si tú quieres llenar tu propia maceta de retoñitos, eso lo puedes hacer. No solo yo lo hago, lo hacen muchas y también funciona bastante. No te desesperes. Cuando mires que tenga un retoñito, déjaselo ahí hasta que tenga un buen tamaño para que él pueda crecer por sí solo. El resumen de este video es que tienes que chequear siempre tu suculenta. No esperar a que se vaya deteriorando cada día más o esperar a que ella sola se ponga bien, porque acuérdate que ellas en la naturaleza pues hacen lo necesario para sobrevivir, pero ellas tienen su propio clima. Ya aquí en un clima de nosotros es diferente porque las tenemos en macetas, otro sustrato que no es el que ellas están acostumbrado. Entonces tenemos que crearle eso para que ellas poco a poco vayan estabilizándose y también que se acostumbren a la manera de que tú las cuidas, porque cada quien da su cuidado diferente. Miren, ya quedó. Pensé que la había dejado un poquito más profunda, pero no. Quiero que quede más el tallo enterrado. Así, aunque no me quede en medio, no importa. Y como yo les estoy diciendo que a mí me gusta cortar los retoños, entonces para que ustedes miren que no más soy, que no solo es decir, sino que también lo hago. Miren, aquí está. Este ya tiene raíz. Entonces, aquí tengo carne. Hace 2 días estaba decapitando una de mis suculentas para poderla reproducir. Entonces, este lo voy a estar colocando aquí. Le voy a echar más alcohol aquí también y ya. También en el corte del tallo tenemos que cicatrizar para que no entre ningún hongo. Por acá tiene más retoñitos, entonces sin miedo al éxito, dirían. Hay que quitarlos, echarle lo que tengas a mano para que cicatrice. Y plantarlo aquí mismo. Y esto va a ser como que es una colonia, como que ha salido de aquí. Porque van a crecer, no van a quedar así. La suillón crece de esta manera. Y pues eso sería todo. Me hubiera gustado incluir otras suculentas, pero creo que ya me excedí del tiempo. Y voy a estar hablando más de este tema con otras suculentas. Voy a elegir unas cuantas para hablar de ellas, pero hoy necesitaba trasplantarlas a ellas. Por eso es que estaba hablando de este tema de cómo poder tener suculentas en comunidad, que crezcan en comunidad y que se desarrollen súper bien. Espero haber podido responder sus dudas en este trasplantando del día de hoy, porque siento que dije muchas cosas, pero a la vez siento que dije que les van a ser de gran ayuda. Así que sin más que decir, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Que mi Dios te bendiga donde sea que estés. Nos miramos en otro videito y bye bye.